Hacele sombra con la mano. De más lejos, de más lejos. Ah, de más lejos. De acá. Al girar 4 o 5 veces la bolita, ver si coincidía en el punto de marca. Coincidió perfecto. Bueno, y después con esos datos de altura y de distancia horizontal, usando el movimiento uniforme para el desplazamiento horizontal, calculamos y manejamos con este tiempo. La primera brecha del primer ¿cómo se llama esto? Mástil fue más grande que el segundo, debido a que el segundo estaba más acelerado que el primero. Entonces, que lo que hicimos fue sacar la específica, ¿no? Porque eso está dado por tabla. A los chicos por ahí le hacemos resolver situaciones problemáticas utilizando las tablas de constantes. Pero el desafío nuestro era determinar esa constante y tratar de llegar al valor. Igual colocábamos agua, el calorímetro y calentábamos. Con eso calculamos el delta L. Proporciones. Y por, bueno, cuando se mete la variable de Y, despejamos el coeficiente de enlace con ese delta L y el delta L. Teníamos los dos largos iguales y medimos la longitud al péndulo. Eso es lo que es el péndulo. El péndulo es una bola. Nosotros sacamos el punto. A través de esto generábamos un movimiento oscilatorio armónico, en donde poníamos un emisor de luz, que era un láser, y un receptor de luz, que es este aparatito que nosotros para el pedido, pero el promedio de pedido sobre el lo que nosotros medimos experimentalmente es el promedio del pedido, o sea, como todo el pedido. Tiene que haber un espacio, el agua no se debe dar ahí por ahí. No tiene nada. No, porque esto está en el espacio y a veces la vez. Lo que pasa es que el principio de bastante la. Sí, hay un problema de velocidad ahí, me parece. Pascal te dice que la presión se distribuye en forma uniforme alrededor de ese cilindro donde está sumergido. Se equilibra uno con la otra y no. No es que se equilibre, pero. Entonces, ¿qué hago? Alejo el objeto en vez de tenerlo acá. Lo alejo para que la imagen se venga acá. Sí. ¿Estamos? Por eso, alejo el objeto para que la imagen se venga. Le llaman a eso largo de vista. Está el corto de vista y el largo de vista. Exactamente. Comúnmente. ¿Qué pasa si esto se dirige directamente a Jorge? ¿Apura la luz? Gracias.
Maximízala si querés esa gráfica para que se viene. La temperatura alta, alta profundidad, solo que no la medí. Es de 14 y humedad o temperatura. Temperatura. La otra era más distancia, era 10. Empezaba 5, era 5, 15 y 25. ¿Cuánto es eso? Y ahora 20 días. Uno toma temperatura de ambiente y mete el incenso en los medios. Y la costura. Toma punto rosa. Esto también. Toma punto rosa. Rumores como. Lo único que tengo la llave es. Escúchame. Reclama. A ver, la de cabeche que no. Ahí, ¿cuánto te da? Ah, tendría que haber puesto la...